Hola mi gente, ¿cómo están? Por aquí son como las, déjenme las acomodo, son como las 10 y minutos, como las 10:10. Y vamos a almorzar ahorita. Me estaban diciendo que cómo es, porque, por ejemplo, yo siempre digo en la mañana almorzar, porque, no, mira, antes de eso, estoy haciendo huevito. Ayer pasamos a comprar 1 kilo cuando venimos de regreso. Pero vean este. Este lo pintó Brenda desde la vez pasada que compramos huevo. Pero no lo habíamos agarrado. Nadie lo quiso agarrar por lo mismo de que, pues de que tiene la carita. Pero ahorita ya traje nuevo y ya tengo que agarrarlo. Porque si no lo agarro, pues se va a pasar. Pero está bien bonito y por eso lo hemos librado, porque tiene la carita. Pero creo que ahorita también se va a librar porque acabo de encontrar uno que tiene una estrelladita por aquí. Así bien poquito, pero sí necesito agarrarlo para que no se vaya a echar a perder. Entonces se va a seguir salvando el que tiene la carita. Déjenme voltear mi huevo. Estoy haciendo unas tortas de huevo solamente. Y ahora sí, regresando, retomando lo que estaba yo diciendo al principio. De que cómo es. Que yo siempre digo almorzar y en otros lados lo dicen desayunar. Yo lo digo de las dos formas, pero casi siempre, últimamente más bien, lo estoy diciendo como almorzar porque pues nosotros ya comemos algo pesado, ya como para aguantarnos hasta la hora de la comida, que son como, debería de ser como a las 2 de la tarde, pero por aquí venimos comiendo como a las 3 o las 4 de la tarde. Entonces, nosotros ya almorzamos algo pesado para que ya aguantemos hasta la hora de la comida. Y cuando se supone que dicen que es desayunar, pues eso es solamente algo ligerito. Algo como un café con galletas, con pan o algo así. Y, por ejemplo, si ahorita se nos antoja con nuestra torta de huevo, nuestra taza de café que ya puse el agua, y aparte queremos comernos una o dos galletitas, pues lo hacemos, pero a la misma hora, no es como que, espérenme, voy a dejar esta aquí, no es como que primero el café con las galletas y ya más tarde regresemos a almorzar, sino que desde el principio ya almorzamos y nos tomamos nuestro café, algo pesadito, les digo que para que aguantemos más tarde. Y ya, porque si no, imagínense, tendríamos que venir a almorzar nuestro café con nuestro pan o galletas o té. Y aparte, después a las pocas horas regresar a comer algo más pesadito para que lleguemos a la hora de la comida y luego más tarde y así. Entonces ya nosotros desde el principio echamos el plato fuerte. Desde temprano para que aguantemos hasta la hora de la comida. Nosotros así lo hacemos. Hay quienes desayunan, por ejemplo, mi mamá, mi papá, ellos sí se toman su café con su café, con su pan o sus galletas y ya como a la 1 más o menos regresan a almorzar, ya comida pesadita. Pero pues nosotros no, nosotros desde el principio, si almorzamos desde las 8, pues desde las 8 comemos algo pesado para llegar hasta la hora de la comida. Al menos nosotros así lo hacemos. Digo que estoy haciendo unas tortas de huevo solamente y el huevito que tiene carita pues se volvió a salvar. Estaba viendo que mi cámara creo que estaba sucia. Ya la limpié. Miren, les digo que un huevito con carita. Y se volvió a salvar. Yo creo que ya en la siguiente ahora sí no los comemos. Porque si no se va a pasar. Estoy preparando tortitas de huevo. Ya llevo 3. Déjenme les volteo la cámara. Miren, ya llevo 3. Brenda, Fernando y Coquín. Y ya estoy preparando la mía. Ya si quiere alguno otra, pues ya ellos se la preparan. Yo solo les preparo una y ellos ya se preparan otra, una o dos o las que se quieran comer, pero ya ellos se la preparan. Ya también tengo aquí el agua que ya está para el café. Mi estufa no la he limpiado, no tiene mucho que me levanté, ando flojoneando ahorita que mis hijos están de vacaciones. Y miren, puse aquí mi plantita, no es agua sucia, es limpia, pero ya se hizo así de que no la he cambiado. Tengo que plantar mi plantita esta porque ya se le está cayendo hasta el color. Creo que ya le falta pues sol, ya le falta que la plante yo, si no se me va a hacer fea. Es la que me regaló el señor que estaba cuidando el vivero allá cuando fuimos con mi papá. Y ya le hace falta cambiarla. Ahorita solamente andamos levantado Fer y yo. Creo que Brenda también ya despertó, ya viene.
Ya los llamé, pero les digo que andan disfrutando sus vacaciones. Ya está. Voy a prepararme un poquito de café. Bueno, para Brenda y para mí. Fer no quiere, Coquín tampoco. Así que solamente para nosotras. Creo que les estaba contando. Ah, ahorita voy a. Bueno, estamos almorzando. Vamos a almorzar ahorita y vamos a ir a hacer la despensa. Vamos a ir a comprarla. Fer ahorita está lavando el carro. Y a ver si Brenda y Coquín quieren ir. Ayer sí salieron con nosotros, pero hoy como que no los veo con ganas. Déjenme, abro el bote del azúcar. Hoy como que no los veo con ganas de levantarse a querer ir. Y no es tan temprano. Son como las 10 y minutos. Pero no, creo que no se quieren levantar. Ahorita veremos. Vamos a ponerle el agua. Pero está bien que disfruten sus vacaciones porque luego ya se tienen que levantar temprano y pues ya no queda de otra más que levantarse porque se van a la escuela. Así que ahorita se están levantando no tan temprano, pero pues está bien que disfruten las vacaciones. Miren, mi café parece agua de calcetín, así como pintadito. No nos gusta tan concentrado. Es descafeinado, pero de todos modos, como que no nos gusta tan cargado. Ya está. Ahora sí, provechito si es que ustedes también van a almorzar, comer o cenar. Ya regresamos de hacer las compras y ¿qué creen? Que no hicimos todas, solamente compramos un poquito de verdura y cositas del mercado, un mini mercadito pequeño. Pero ya no fuimos a hacer lo de las compras de despensa porque hay una manifestación ahí por donde teníamos que pasar, ahí por el trébol. Y está un relajo, creo que tomaron la autopista o algo así. No estoy bien segura, pero pues hay un relajo por ahí. Así que le dije a Fer, pues ya mejor vámonos de regreso y ya al rato, si es que ya se ven tranquilas las cosas, pues ya vamos. Y si no, pues vamos mañana, no pasa nada. También me decía que podíamos entrar del otro lado, pero pues ya es dar más vuelta. Y dije, no, pues ya mejor mañana o al rato, si vemos que al ratito ya está tranquilo y el día no está muy lluvioso, pues nos vamos al ratito. Y si no, pues ya lo haremos mañana. De todos modos, ahorita ya compramos algunas verduras ahí en el mercadito y nos faltó pasar a la carnicería y a la pollería. Pero es que teníamos el plan de que en el mismo viaje, ahorita que fuéramos a hacer lo de la despensa, pasáramos de regreso a comprar la verdura y la carne. Pero pues no pasó así. Así que ahorita solamente nos venimos con algunas verduras y nos falta ir por lo demás. Ya iremos al rato. Ahorita voy a empezar. Bueno, ya estoy limpiando algunos frijoles porque voy a ponerlos a cocer ahorita. No es tan tarde. Déjenme ver la hora. Son las 12. 3 minutos para las 12 del día. Y voy a poner a cocer algunos frijoles. No creo que sean para hoy. No sé en qué. No, ni siquiera sé qué vamos a comer el día de hoy. No he organizado un menú. No he estado haciendo nada de eso. Voy haciendo lo que se va pudiendo hacer o con lo que tengo. Y eso. Fíjense, lo que son las cosas. En algunas ocasiones yo hago dos comidas, por decir, hago arroz y acompaño con otra cosa. O solamente hago un platillo y cosas así. Y no falta quien me diga, no, pues es de que estás haciendo mucha comida. Para ahorrar hay que apretarse un poquito el cinturón. Y otras personas me dicen, es que eres bien tacaña a la hora de hacer la comida. No sé ustedes, pero cuando nosotros queremos hacer algún gasto así un poquito fuerte, sí como que nos limitamos un poquito. Y no eso, y eso no quiere decir que uno sea tacaño en cuanto a la comida, porque no todos tenemos la posibilidad de hacer muchísima comida, que muchas veces esa comida no se termina y se va a la basura, y aquí no acostumbramos a hacer eso. Aquí lo que hacemos es que si hacemos poca comida, pues se tiene que terminar, y si hacemos un poquito más, también se termina porque la guardo en el refrigerador. Y si no la saco al día siguiente, la dejo ahí y al siguiente día la saco porque la saco para que no las comamos. Porque eso de andar desperdiciando o hacer mucha comida solamente para que se desperdicie, pues no es nuestro estilo, no nos gusta a nosotros. Por aquí es raro que lleguemos a tirar algo porque se echó a perder, pero eso de verdad es bastante raro por aquí. Así que
Ustedes tendrán su opinión, tal vez de que desperdicio mucho dinero en comida, y otras tendrán la idea de que somos muy tacaños en cuanto a la comida. Solamente nosotros sabemos la situación, la que pasamos. Entonces, pues así estamos por aquí la situación. Entonces, ahorita voy a poner ya a cocer mis frijoles, voy a limpiarlos, voy a lavarlos y ya los voy a poner a que se cozan. Pues ya para ver al ratito qué, pues con qué acompañamos. No he descongelado carne, todavía tengo lo de creo que una pechuga aplanada, pero no la he descongelado, así que yo creo que al rato va a ser algo sencillo. No sé exactamente qué, pero al ratito ya veremos. Así que pues ahorita las veo y les muestro qué es lo de verdura que compramos. Fueron poquitas cosas, pero pues nos alcanzan bien para la semana. Ahorita, por ejemplo, el tomate está bien caro, está en 25 pesos un kilo. Y el jitomate, el rojo, está en 15 pesos. Así que compré jitomates y tomates no compré. Ahora sí, ya terminé de limpiar mis frijoles. Voy a limpiar aquí ya para sacar las cosas de la bolsa. Aquí las tengo, miren. Tengo mis bolsas y ahorita ya voy a sacar lo que compramos. Listo, limpiecito. Miren, todavía tengo pan del que hice qué día. Y está ahí en la bolsa para que no se llene de, no se le paren las moscas. Así que ya vamos a empezar a sacar nuestras verduras. De fruta traje uvas de las rojas, estaban en 45 pesos el kilo. Una papaya así bien pequeñita. Y pedí una piña. Les dije que si me la podían cortar y rebanar y me dijeron que sí. Pero después dije, mejor me la llevo con todo y cáscara y tratamos de hacer tepache. Nunca lo he hecho, pero sí lo he probado. Así que voy a intentar hacerlo y a ver si me queda. Todavía no compro el piloncillo. Ven que yo he visto que se le echa piloncillo. Pero pues no, todavía no lo compro. Un brócoli grandote. Cuatro chiles poblanos. En esta ocasión solamente compré cuatro. Compré calabazas de esas redonditas porque quiero hacer calabazas rellenas. Un kilo de papas. Limones. Un pepino. Y cebollas. Y no compré tomates, pero compré un buen de jitomates. Estaba en 15 pesos el kilo y le faltó como 100 gramos para los 3 kilos. Así que ya con eso nos vamos a organizar para sacar la semana. Les digo que ya solamente me falta ir a comprar la carne y pues lo de la despensa. Pero pues ya por lo de verdura, eso va a ser todo. Ahorita voy a ver lo que se lava, lo que puedo lavar y lo que no puedo voy a guardar así. Pues sí, miren, está bonita la verdura y la fruta, entonces pues ahorita ya la voy a lavar y ya vamos a ver qué es lo que guardamos y qué es lo que se queda afuera. Les digo que, por ejemplo, las cebollas, las papas, el brócoli, la piña, pues esa no la lavo. Ya la demás sí la lavo. Y no todas las veces. Hay veces que digo, ay, hoy tengo flojera, así que la voy lavando como conforme la voy usando. Pero hay días que sí me pongo a lavar todo. Y ya pues ya solamente es de ir agarrando. Y miren, Coquín se puso en la mañana a lavar todos estos trastes. Ahorita ya los voy a guardar y solamente tengo estos por lavar. Aquí está la cacerola, la olla del caldito de Rocky, porque ya se terminó su caldo. Todavía tengo poquito para el rato, pero ya bien poquito. Y ya saqué a descongelar sus rabadillas ya para ponerle al ratito su caldo. Pero primero, ahorita voy a guardar estos trastes y voy a lavar estos otros. También ya puse a remojar los frijoles. Ya los lavé. Ya solamente les puse un poquito de agua caliente y voy a esperar a que el agua empiece a hervir ya para ponerlos a que se empiecen a cocer. Iba yo a empezar con los trastes, pero primero voy a ir a buscarle una maceta a esta plantita ya para dejarla plantada de una vez. Si no, vaya a ser que se me vaya a echar a perder por tenerla aquí en el agua. Y luego ande yo con que ya se hizo fea mi plantita. Así que mejor vamos a buscarle una macetita a esta plantita. La plantamos y ahora sí ya regresamos con los trastes. No encontré ninguna maceta. Encontré esta bolsita en donde tenía yo otra planta, creo que los brócolis. Y es ahí en donde vamos a meter esta. Sácala, hija. Mientras lleno mi. Yoko. Ay, Yoko. Y miren, vamos a ocupar ahora sí nuestra composta. Yo creo que ya está buena. Tiene cascarones de huevo. Sí, los más feitos. Y tiene
varias cosas. Ya se desintegró y vamos a ocuparla ahorita para plantar nuestra planta. Esta es temporal, mientras puedo comprar una macetita, en esta va a estar bien. No está nada de podrido. Luego me han dicho que las suculentas no se ponen en agua tanto tiempo porque se pudren. La otra que me regaló mi cuñada, pues no le pasó nada, estuvo bien. Pero miren, a esta ya se le cayó el color. Bueno, ya no le sale colorcito de este. Y es porque le falta sol y le falta pues ya ponerla en tierra. Así que ahorita ya la vamos a poner y esperemos que se componga, que esto ya quede de este colorcito. El otro día perdimos el escarabajo y resulta que aquí se había enterrado, mírenlo, aquí está. Ya no lo encontrábamos, pensamos que ya se había escapado, que ya se había ido, que ya se había ido volando, pero resulta que aquí está. Aquí en la composta se volvió a enterrar y aquí está. Ni se lo estaba enseñando. Y aquí viendo, como en esta tierra puse tierra, bueno, no tierra, semillas de todo el desperdicio de la cocina. Miren, esta que está aquí, esa es una papaya. O bueno, creo que es una papaya porque aquí eché un montón de semillas de sandía, de papaya y de no sé qué tanto. Y salieron, ándale, de melón. Y salieron muchas plantitas. Y todas, pues, de que tapé el bote se secaron. Y aquí veo que está esta, así que ahorita lo voy a sacar y vamos a dejar que crezca y ya después veremos pues qué tipo de plantita es. Y también pues resulta que ahí está el escarabajo. Ahí lo voy a dejar, no me molesta, no me estorba, así que ahí se va a quedar. Solamente voy a ocupar otra poquita de tierra y este pues en otro ratito ya se va a enterrar. Ya voy a dejar esta que se vaya aquí como agarrando colorcito. Que vaya agarrando el tono este cafecito negro o este que tiene aquí. Como morado, ¿no? Como morado. Bueno, ya que agarré su color que debe de tener aquí, ya está trasplantado y ya nomás que agarre raíz. Y ya saqué del bote esta plantita. No sé qué es, como que le estoy viendo cara como que de limón o algún cítrico. Pero se supone que en el bote no eche nada de cáscaras de cítricos ni nada. Y pues ahí veremos que vaya creciendo y vamos a ver si no se chiquea y vamos a ver más adelante pues qué es. Por aquí le ponemos un chorro de aceite a los frijoles porque dicen que se ablandan más rápido. Así que ya la voy a dejar ahí que se vaya cociendo, pero la voy a dejar en flama bajita porque miren, la olla está hasta arriba, si no se me van a regar.